Y estamos con Ariel Jiménez, curador de la exposición. Como sabemos, Roberto Obregón es un paradigma dentro del arte conceptual venezolano, un rompedor. Cuéntanos un poquito acerca del espíritu del conjunto de obras que se reúne en este momento y hacerlo en este momento histórico, reivindicar la figura de Obregón como significante dentro de nuestro campo cultural y tratar de ejercer una tensión también con el afuera, ¿no? De promover estos valores que son tan desconocidos afuera y aquí tienen un, están cargados de tanto significado para nosotros. Lo que me quieras decir, Ariel. Mira, primero hemos querido hacer una selección de obras que, aunque relativamente pequeña, ¿verdad?, es absolutamente significativa de toda su colección. En ese sentido, es la primera antología que se hace de Roberto Obregón en Venezuela. Eso tiene su importancia. La Sala Mendoza ha hecho, en este caso, lo que deberían estar haciendo nuestros museos. Es decir, dándole densidad al arte producido en Venezuela, es decir, dándole el espacio que merecen estos artistas. Y la obra de Roberto es, yo estoy convencido, una de las obras más importantes que se hayan producido en Venezuela en el último cuarto del siglo XX en Venezuela, si no cuidaba la segunda mitad del siglo XX. A nivel de Jesús Soto, a nivel de Otero, de Cuvier, de Gieco. Y yo creo que esta exposición, al menos en la intención, muestra por qué lo que estoy diciendo es verdad. Es decir, por qué Roberto es ese gran artista, denso, profundo y sobre todo profundamente significativo para lo que estamos viendo. Que un artista en Venezuela en los años 70 haya tomado temas de la historia del arte como las vanitas, es decir, la idea de la belleza y del poder fragilizados en una Venezuela que se creía estar en camino seguro al progreso y a la modernidad, es tremendamente importante. Eso es Roberto, un artista que supo hacer de sus preocupaciones personales un símbolo nacional y universal de absoluta pertinencia para los tiempos que vivimos. Un poco antecedente de esta muestra, podríamos tomarla que se hiciera en el TAC hace un par de años de Lourdes Blanco, fuera quien la realizara, mostraba también un aspecto de memorabilia, de cosas de Roberto, un afiche de Lila Morillo, etc. Pero en conversación con Lourdes en esa oportunidad, poníamos en tensión la figura de Roberto con la figura de Perna, que en alguna manera son dos especies de polos. ¿Tú encuentras algún antagonismo o algún cruce, por el contrario, entre estos? Son artistas que se complementan, sin duda alguna. Se cruzan muy a menudo sus problemas, sus procesos, sobre todo. Y su manera de darle a los procesos una importancia casi tan al mismo nivel de la obra realizada. Por eso nosotros incluimos acá los archivos, pues, de Roberto, porque está la obra acabada, la obra que él mostró públicamente, pero están también los archivos que muestran los procesos, la manera como él mezclaba constantemente contenidos provenientes de tres universos diferentes: su historia familiar e íntima más cercana, en la historia del arte y el mundo del problema así pop, de la moda, del cine, de la televisión, de la prensa. Esos tres universos están constantemente mezclados en Roberto para producir una obra que es multifacética, de diversos niveles de lectura y una obra verdaderamente hermética, que yo creo vale la pena y todos los venezolanos deberíamos conocer profundamente. Cuando dices que es hermética, pienso yo en el aspecto tautológico de la obra de Obregón, que puede ser percibido a veces como de forma muy ligera, ¿no? Ah, el de Obregón es así, el de la rosa, el de los pétalos negros, y caer en esa lectura fácil, ¿no? Digamos que es una obra que tiene esa lectura posible. Son obras, yo diría, formalmente hermosas. De manera que permiten la posibilidad de ver una obra como algo casi abstracto, ¿entiendes? Sencillamente una forma hermosa sobre el muro. Pero si tú eres una persona, digamos, inquieta y empiezas a indagar en el porqué de esas formas, en el porqué de los materiales, en el porqué de la manera de ensamblarlo como lo ensambla, tú empiezas a acceder a niveles de lectura que son sorprendentemente profundos y que llegan hasta, digamos, lo más íntimo de su personalidad, de su vida familiar, y también en lo más, digamos, significativo para la época en la que vivimos. Y esa conjunción entre lo personal y lo epocal, digamos, por el histórico, por decirlo de alguna manera, son claves y profundamente significativas en Roberto. Muchísimas gracias, Ariel. No, gracias.